Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos ustedes muy bien. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca del aprovechamiento académico. Acompáñenos. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el Instituto Eddington Cecadep, en la materia de educación física, a cargo del docente Jesús Manuel Flores Romero. Estamos en el grupo AMA Aprovechamiento, en el tema Campaña de Aprovechamiento Académico, y la fecha del 24 de junio del 2021. Es importante notificar a todos ustedes que este apartado es utilizado únicamente con fines educativos. Importante que sepamos que en esta presentación tenemos como objetivo mostrar algunos aspectos que, por mínimos que parecen, se reflejan en la capacidad de aprovechamiento escolar de cada alumno. Sin embargo, este último también necesita una actitud asertiva para lograr adquirir los conocimientos necesarios y los puntajes deseados. Para lograr un aprovechamiento académico estupendo, no solo debemos de sentarnos a un pupitre y sacar lápiz y papel. Para tener un desempeño de 10, influyen demasiados factores que van más allá de solo la escuela. Todo lo que hay a nuestro alrededor influye en nuestra vida escolar y hay que estar bien y en orden con nosotros mismos y con nuestro alrededor para estar bien en la escuela. En esta campaña les presentamos varias propuestas y consejos sobre cómo lograrlo. ¿Nos acompañan? Como primer punto hablaremos de la responsabilidad. Si bien todos los valores son importantes llevarlos en nuestro día a día, también es importante notificar que la responsabilidad tiene un peso especial, porque sobre ella se recaen muchos otros, pues esta es una cualidad sobre la cual recae la moral y el compromiso. La responsabilidad también es una virtud, la cual tiene la capacidad de ayudarnos a tomar las mejores decisiones en el momento preciso o, de lo contrario, tener que asumir las posibles consecuencias. Es importante también que sepamos que la responsabilidad también nos lleva a asumir un deber. Como propuesta a la responsabilidad, bueno, si bien es cierto que todo en exceso es malo, tenemos que encontrar un equilibrio entre ser responsables y tampoco obsesionarnos. La responsabilidad de una forma ligera nos puede ayudar muchísimo y podemos comenzar a aprenderla desde pequeños, que no tenemos que tomar decisiones muy complejas para que en un futuro tengamos la capacidad de analizar todos los aspectos que nos pueden beneficiar y afectar a la hora de tomar una decisión. Como primer punto, podemos decir que iniciar con un estilo de meta, por ejemplo, la meta de 21 días, este TAC es muy, muy, muy interesante, ya que cuando nuestra intención es introducir un nuevo hábito a nuestra mente, es muy sencillo hacerlo, pues el cerebro es un órgano moldeable y existen muchas técnicas para introducir o modificar hábitos. Es el de los 21 días, bueno, es muy, muy especial porque lo podemos hacer durante minutos, horas. Después de los 21 días ya va a ser un hábito y difícilmente lo perdemos. Es importante decir que si estoy haciendo el tag de los 21 días y antier fue mi día 9 en el TAG, ayer olvidé hacerlo, y hoy digo, bueno, no pasa nada, es el día 10, no. Es importante que si por un solo día tuve que interrumpir esa acción, la empiece desde el número 1. No la puedo retomar, porque nuestro cerebro la indicará como una orden no esencial y la desechará. Ya que el cerebro es un órgano en el cual se van adaptando y renovando las nuevas células, lo cual se ve involucrado en nuestro subconsciente, ya que no solamente por la renovación de células, sino que también nuestra mente ya ha escuchado mucho del TAC de los 21 días, y por el simple hecho de haberlo hecho 21 días, decimos ya lo tengo como un hábito. El TAC de los 21 días nos va a ayudar a mejorar nuestra autoestima, porque al pasar este tiempo vamos a decir, pude lograr mi meta, y si pude lograr esto, puedo lograr todo lo que me proponga. El TAC de los 21 días fue descubierto en Estados Unidos por un médico que decía que después de los 21 días, sus pacientes se adaptaban a una cirugía. Volviendo a las propuestas, podemos decir que nunca tenemos que culpar a los demás de lo que nos suceda.
Como un ejemplo, el día de ayer me pidieron que hoy me despertara temprano para ir a comprar al centro comercial, pero me dijeron ya muy tarde ayer, así que ya me dormí yo muy, muy noche y hoy ya no me pude despertar. Eso ya recae sobre nosotros, porque aunque nos avisen tarde, podemos mover nuestros horarios o hacer las cosas que nos faltan más rápido o suspender las que no son tan importantes para que el día de mañana podamos despertar y asistir correctamente. Nunca pensar a corto plazo. Bueno, si tengo una moneda y el día de mañana mi mamá me va a dar otra, puedo comprar, no sé, una bolsa de Sabritas que me pueda alcanzar por muchos más días. O si voy rápido hoy a la tienda, pues me compro una bolsita que solamente me alcanza para hoy. Aceptar lo que mi decisión contraiga. Bueno, en este caso, si ya fui a la tienda y compré mis papas y el día de mañana me arrepiento de que si me hubiera esperado, hubiera comprado una bolsa más grande y que me alcanzaba para más días, bueno, tengo que afrontar mi decisión y analizarla. Cumple. Esta parte es muy, muy, muy interesante porque cuando una persona promete algo, regularmente es difícil cumplirlo. ¿Por qué? Porque como seres humanos a veces nos deslindamos de las cosas cuando ya no nos benefician como nosotros teníamos planeado. Nunca intentemos ser perfectos. Es muy, 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 muy importante que como seres humanos aprendamos a entender que nos equivocamos, a no intentar ser perfectos. La perfección nos va a causar emociones de frustración y cosas por el estilo, en lo cual, bueno, si me equivoqué, acepto que me equivoqué, intento mejorar, aprendo de eso para posteriormente mejorar. Vive cada instante. Nunca te dejes volar hacia el pasado o hacia el futuro. Si bien es cierto que el pasado ya no se puede remediar, el presente es la base del futuro. Y si quieres que el día de mañana sea un día en el cual tú te sientas feliz de la persona que eres, comienza a trabajar hoy en este momento, en este instante. Pide ayuda. Está bien decir, no entiendo cómo acatar esto, me es difícil solucionar esto o cosas por el estilo. Pide la ayuda a una persona que te pueda orientar de manera asertiva, a una persona mayor o una persona con experiencia. Sobre la que vamos a hablar es la felicidad. Para empezar, ¿qué es esto? Bueno, la felicidad es una emoción que se produce en un ser consciente cuando llega un momento de conformación, bienestar o ha conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuo. Es aquella sensación de poder voltear hacia atrás y ver la trayectoria que hemos hecho y todo por lo que hemos pasado para voltear de nuevo al presente y poder sonreír de oído a oído. El sentirnos satisfechos por ver que todo lo que tenemos, vemos y somos es gracias a nuestro esfuerzo. Si bien ante cualquier situación positiva todos sentimos esas ganas de sonreír y brincar de la emoción, debemos de saber que esa sensación no solo dura o nos favorece un rato. Bien dice el dicho que a las personas felices el éxito las acompaña en todos los ámbitos de la vida. Afirmación comprobada por investigadores, ya que en un estudio se demostró que los jóvenes inmersos en un ambiente escolar positivo reflejan mejores niveles de aprendizaje y más si se sienten satisfechos con la intervención de cada docente. Por lo que mis propuestas son las siguientes. Actividades lúdicas antes de finalizar la clase, referentes al tema. Esto es dejar de lado la libreta y la teoría para pararnos un momento y tal vez un ejemplo puede ser el juego de stop y cuando el profesor diga stop, el que quede más cerca del círculo central, pues preguntarle una pregunta sobre el tema para ver qué tanto aprendió y cuánta atención le puso al docente y si en realidad maneja el tema o necesita repasarlo. Dejar el lápiz y el papel en las evaluaciones. Casi siempre nos dan nuestra hojita de examen, siéntate y escríbelo, anótalo, resuélvelo y dame. No, eso es algo muy tedioso, que a la larga aburre. Podemos hacer una variación de hacerlo oral, aunque puede poner un poco nerviosos a los chicos. Pero, pues ya, descansas de estar sentado y de tener tanto lápiz y papel. Otra es que podemos hacer mediante juegos muy dinámicos en los que los chicos se diviertan. Los exámenes, para que se despejen de esa tensión,
de estar sentados con la vista encima del profesor. Por ejemplo, poner tus globos en la pared, irlos pinchando, la pregunta que te toque, pues la respondes. 3 preguntas por alumno o la cantidad que requieran cada tema. Proponer diversos juegos en cada receso. Hay muchos chicos que juegan solo fútbol todo el año y los otros chicos o no saben o no les gusta y todo el año se quedan sentados. O básquetbol, o voleibol, o quemados, o lo que sea. Entonces, uno como docente puede intervenir y decir, bueno, 15 minutos juegan fútbol y los chicos que no saben o no les gusta también entren para aunque sea ahí hacer el ridículo un rato, pero reírse y divertirse. Y los otros 15 minutos, los chicos que ya jugaron fútbol, juegan voleibol y los otros, aunque no les guste o no sepan, igual, practican. El punto es lograr esa unión entre compañeros. Romper hielos alumno-docente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchos profesores que solo llegan, hola, buenos días, dan su clase, esta es la tarea, hasta luego. No. Los profesores deben de hacer que los alumnos estén ligeros en su clase, que la clase sea amena, que no estén todo el tiempo rectos, esperando a ver si no hasta la respiración del alumno le molesta al profesor. Con un hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en su fin de semana? ¿O qué tal estuvo su día de ayer? ¿O cómo finaliza la semana? Bueno, nos vemos, cuídense. Algo que sea cordial y amable hacia los alumnos hace que estos mismos también sean de manera distinta y más abiertos con el docente. Y por último, proponer concursos y realities, porque cuando hacemos, por ejemplo, algunos convivios en las festividades, pues cuando los chicos no están en el teléfono, están en un salón, están sentados en la escalera, pero sin hacer nada, sin divertirse y solo platicando y luego hasta caras largas y aburridas traen. Pues no, podemos proponer concursos o realities o lo que sea, o bailes en donde todos participen y en donde incluso si ya transcurrieron meses, una cantidad de meses coherente, podemos hacer un concurso en donde participen todas las materias y pues se les hagan preguntas sobre todo lo visto, y no es para estresar a los alumnos, sino para que se diviertan, vean en qué se equivocan y vean lo que necesitan repasar, y a la vez pues se ganen aunque sea un pequeño presente o algo. Libertad. La libertad es aquella facultad que tienen las personas de poder actuar de acuerdo a su propia voluntad. Debido a la historia de la humanidad, también puede utilizarse como concepto para aludir a aquellas personas que no están presas o están en esclavitud. El término de la libertad se utiliza en diversos aspectos del ser humano, por lo que cobran definiciones específicas. La libertad puede ser tanto física como emocional o ideológica. Es importante que el individuo sea consciente de propios actos para asumir las consecuencias y resultados de las decisiones. El individuo puede actuar libremente siempre y cuando no sobrepase ni coarte la libertad de los demás. Ser poseedor de información, mirar y reflexionar, investigar y conocerse a uno mismo son los puntos importantes para tener posibilidades a la hora de elegir y hacer uso de la libertad personal. Propuesta de la libertad. Hay 4 reglas para la libertad personal. El primer acuerdo es ser impecable con las palabras. Es el acuerdo más importante y sea difícil de cumplirlas. El segundo, no tomarte nada personalmente. Tercer acuerdo, no hagas supervisiones. Cuarto, haz siempre tu máximo esfuerzo. Puedes pedir ayuda a tus familiares o amigos. Y daremos la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Bueno, si bien es importante reconocer que los valores son parte fundamental en el ser humano, también es importante que hagamos un poco de conciencia en nuestros hábitos saludables, como por ejemplo, comer frutas y verduras. Las cuales nos brindan minerales, antioxidantes, vitaminas.
A la mayoría de las personas no les agrada comer frutas y verduras. Se basan más en un régimen que contenga carnes rojas. Sin embargo, es importante que nuestro plato siempre esté lleno de colores, con muchísimas cosas. Las frutas y las verduras nos pueden ayudar a prevenir enfermedades y a brindarnos energía. Posteriormente, como se los mencionaba hace unos instantes, distribuir adecuadamente en las comidas. Nuestro plato del buen comer nos brinda las secciones de los alimentos, las cuales debemos mezclar de una manera adecuada. Y granos, leguminosas, lácteos, alimentos de origen animal y todo eso, ponerlos en un plato, el cual se vea llamativo a la vista, que el ser humano cuando lo vea se deleite por él y que todos los colores estén incluidos. Tomar agua en cantidades suficientes. Bueno, existen muchos mitos acerca del consumo del agua, como por ejemplo tienes que consumir 1 litro de agua por cada 25 kilos que obviamente que peses, tienes que tomarte 8 vasos de agua al día o únicamente 2 litros de agua o tomar agua antes y después de cada alimento. No, toma agua cada que tu cuerpo te lo pida. No lo llenes de agua tampoco porque eso a futuro traerá consecuencias muy graves, pero siempre que tu cuerpo te pida hidratarse, bueno, dale un trago de agua a tu vaso, a tu botella, refréscate, tómatelo con calma y disfruta. El agua también hidrata la mente y nos ayuda a, aunque no lo creemos, el agua nos ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga en movimiento, lo cual podemos considerarlo que después de tomar agua podemos recobrar energía, aunque el agua específicamente no da energía. Evita el exceso de comida chatarra. Bueno, la comida chatarra a veces es muy, muy, muy manipuladora con los seres humanos, ya que fácilmente caemos en la tentación. Al ver en la tienda o en la calle a alguien comer ese producto, decimos, se me antojó, vamos, lo compramos. Y no está mal hacerlo. También es válido que nuestro cuerpo experimente otros sabores, nuestro paladar deleite otras cosas. Sin embargo, hacerlo con moderación. No me voy a comer toda una bolsa enorme de Sabritas en un mismo día, o me voy a tomar 2 litros de refresco, cosas por el estilo. Consumir en cantidades pequeñas y no hacer a nuestro cuerpo adicto a ese tipo de alimentos. Para seguir con estas propuestas de hábitos saludables, vamos a comenzar por evitar las adicciones. Aprender a decir no es muy importante. No hay que dejarnos guiar por quienes dicen ser nuestros amigos. Cuando te dicen no pasa nada, te sientes bien, solo es un rato. No. Sabemos que las drogas, el alcohol y el cigarro, cuando las consumimos de manera diaria, muy prolongada, con el tiempo se vuelve una adicción y nuestro cuerpo nos pide que le demos esa droga porque si no nos ponemos muy mal de salud. Si te dicen, si no las pruebas no eres mi amigo, o lo dejas de ser, o no entras a este grupo, bueno, pues perfecto, hay muchas más personas en el mundo que puedes elegir que sean tus amigos, que vayan por el camino y con los intereses y gustos, y sobre todo que respeten tus decisiones, que sean compatibles contigo, y a los demás déjalos, es que no eran tus amigos, es que solamente te querían por interés o por hacer más grande su grupo de adictos. Decir no. Mantener nuestra salud social. Muchas veces solo nos encerramos en nuestra burbuja de tengo que hacer tarea, tengo que entregar a tal hora, o tengo que hacer mucho trabajo, o tengo mañana examen. Sí, sí, hay que cumplir con todo, pero también hay que despejarnos, hay que ir a fiestas, hay que platicar con nuestras amigas, una reunión de 2 horas en nuestra casa, platicar, sonreír, carcajearte, despejarte y olvidarte de que tienes pendientes en la vida, nos despeja la mente y nos ayuda a rendir mejor y a hacer mejor y con más gusto nuestras actividades. Mantener una buena higiene, tanto personal como con nuestras cosas. Cuando vamos a un lugar desordenado, sucio, con manchones, o nosotros mismos nos vemos todos despeinados en pijama, pues no nos dan ganas de hacer nada, que flojera, mejor me duermo. Ah, pero cuando todo está ordenado, limpio, uno está peinada, cambiada, arreglada o arreglado,
pues ahí sí nos dan ganas de hacer las cosas, de salir, de que la gente nos vea, de tratar con personas. Hay que ser higiénicos en nuestro alrededor y en nuestra persona para que tengamos más ganas de cumplir con todo. Y dormir bien. Esto porque muchas veces nos dormimos a las 2 de la madrugada, a la 1, a las 3. Ah, pero luego despiértate a las 6 o a las 7 para entrar a clase o al trabajo. Y ahí es cuando se refleja que no dormimos bien, todo el cansancio se nos viene encima, nos dormimos a media clase, el profesor ahí nos está despertando, o nos ganamos un reporte. No, hay que dormir nuestras horas. No podemos mantener ese ciclo desde la noche hasta que amanece. Bueno, tal vez por alguna cosa se vio interrumpido. Pues entonces podemos cubrir esas horas, en la tarde, para que de esa manera descanse nuestro cuerpo, nos repongamos un poco y sigamos cumpliendo con nuestras actividades. Pero preferentemente no hay que dormirnos tarde, y menos si no estamos haciendo nada de provecho. Las pláticas y el celular pueden esperar mientras saquemos buenas calificaciones, estemos al día en nuestra escuela o en nuestro trabajo, no nos ganemos ni reportes ni que nos despidan. Hay que estar bien y cubrir cada uno de estos hábitos en nuestra vida. Desventajas de hábitos no saludables. Bueno, si bien es importante llevar hábitos saludables en nuestra vida, también es importante mantener un equilibrio. Como primer punto hablaremos de las enfermedades crónicas. Esto es precisamente en el uso de alimentos, perdón, en el consumo de alimentos. Las frutas y las verduras, como se los mencionaba, nos pueden ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer, problemas de hipertensión. Posteriormente tenemos el rendimiento deficiente. Si eso es cuando no dormimos bien, en el día sentimos que no podemos seguir, queremos que llegue ya la tarde para dormir aunque sea una siesta, o que llegue ya de plano de la noche para ahora sí dormirnos más temprano, cosas por el estilo. Es importante saber que en un ciclo de sueño hay varias etapas, las cuales deben de cumplirse cada una, y cuando hacemos una siesta, desde una siesta de 10 minutos hasta una siesta de una hora, hora y media por mucho. Tampoco tenemos que dormir mucho porque tampoco es bueno, ya que va a mal acostumbrar a nuestro cuerpo. Hay personas que incluso dicen que si no duermen 14 o 16 horas, pues ya tienen complicaciones. Lo correcto es dormir entre 8 y 10 horas, y si eres un niño, entre 10 y 12 horas. La pérdida de coordinación. Esto se da principalmente en las personas que consumen alguna sustancia nociva para la salud, como por ejemplo, al paso del tiempo, tras consumir mucha droga, pierdes el habla, la capacidad de desarrollarte bien a la hora de interactuar con otras personas, a la hora de caminar, ya no puedes coordinar bien tus movimientos, tus pasos van dándose hacia un lado y hacia otro. La calidad de respiración. La calidad de respiración, la capacidad para oxigenar y todo eso, le da a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, las herramientas para que avancen segundo a segundo. Y pues la respiración es fundamental en los seres humanos. Como se los mencionaba al principio de la diapositiva, abusar de cualquier hábito positivo también es malo, ya que nos lleva a sobreexigirnos a nosotros mismos. Valiéndome de la redundancia, por ejemplo, en la limpieza. En el momento que yo quiero tener limpio, pero por ningún motivo tiene que aparecer una mancha en el suelo o polvo en un mueble, porque queremos limpiar de nuevo mil veces con la intención de que todo esté perfectamente ordenado, que nada salga de mi control, también eso es malo. El yo puedo hacerlo si yo lo quiero. Algunas veces pensamos que ya es tarde para comenzar. Sin embargo, cuando se trata de valores, de buenos hábitos, nunca es tarde para hacerlo. Y quien te dice eso, bueno, no tiene la intención de que apoyarte a sobresalir. Y eso es obviamente una mentira. Tenerlo bueno siempre nos va a dar un plus para seguir adelante.
lamentablemente durante la pandemia por SARS-CoV-2, algunas personas perdieron la vida, perdieron la batalla, ya que combatirlo no es fácil. Sin embargo, con mejores hábitos tenemos más posibilidad de vencer este virus, como por ejemplo la oxigenación. Cuando una persona tenía una oxigenación demasiado baja, era necesario conectarlo a un respirador artificial para seguir dando la batalla. Sin embargo, cuando el cuerpo tiene la sangre con buena oxigenación, la sangre limpia, en nuestra capacidad pulmonar es extensa, bueno, tenemos más posibilidades de vencer a este virus y a otros muchos más. Cedo la palabra a mi compañera Annette. La libertad es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida, por ser responsable de sus actos. En otras palabras, aquello que permite al hombre decidir si quiere algo o no, lo que hace libre, pero también responsable de sus actos. La felicidad es un escudo que nos protege hasta el final. Con la felicidad podemos conquistar sueños. La felicidad nos regala confianza y seguridad. Ante toda adversidad hay que levantarnos fuertes, luchar y siempre sonreír porque seguimos vivos y conjuntando cada elemento podremos ser felices en nuestra vida cotidiana y escolar. Los valores. Los valores son una llave para abrir las puertas al mundo. La responsabilidad es un requisito para llegar al éxito. El compromiso es el camino para lograr lo que te propongas. Nada es fácil, pero tampoco es imposible. Una gran técnica para que sea más objetivo el resultado es hacerlo con toda la actitud. Pide ayuda si la necesitas. Algunas veces prefieres callarte a tus planes o tus intereses porque habrá personas que, en lugar de darte frases positivas, te darán frases negativas que pueden dañar tu interés. Si prefieres guardar en secreto tus planes, puedes hacerlo, pero recuerda que tener a quien contarle tus sentimientos los hace más ligeros o duplica la alegría. Ahora les vamos a dar unas frases sobre estos tres valores. Para comenzar, ser feliz no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. La libertad te permite dejar el miedo atrás y enfrentar tu destino. Libertad, y tú eres mía, yo soy tú, y sin embargo, somos. Ahora la frase de uno de los presidentes más grandes en Estados Unidos. No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. Abraham Lincoln. Cada derecho implica una responsabilidad, cada oportunidad una obligación. Cada posesión, un deber. John D. Rockefeller. Aquí les dejamos nuestras referencias bibliográficas de fuentes confiables por si quieren consultar más información. Y bueno, pues el equipo AMA Aprovechamiento les agradece su atención a cargo de las exponentes Ana Estefanía Segura Alonso, Annette Michelle Tagle Reza y Andrea Bellaira Juárez. Espero que esta exposición y que estos temas les sirvan de mucho para mejorar su vida escolar y en general su vida cotidiana. Que apliquen de verdad estos valores y todo sea armonía y paz en nuestra vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y esperamos que esta exposición les sea muy útil.